nuestro afán de mostrarles la comarca de la Serranía de Ronda, hoy visitamos el pueblo de Algatocín, un tranquilo municipio de unos 900 habitantes situado en el Valle del Genal y rodeado de bosques de encina y castaño. Acompáñennos. Este hermoso pueblo blanco se ubica en el Valle del Genal, a 724 metros de altitud sobre el nivel del mar. Se sabe poco de sus orígenes, pero sí se tiene conocimiento de que estuvo ocupado por los romanos. El actual nombre de este pueblo tiene varias leyendas que atribuyen su origen. Una de ellas dice que proviene de la tribu bereber llamada Alatusillín. Diego Vázquez Otero, en su libro Pueblos Malagueños, afirma que Algatocín, en sus comienzos, estaba situado en la vertiente del río Guadiaro. Más tarde, fue trasladado a la pequeña meseta en donde se encuentra. Allí residía la princesa Algotisa, hija de un rey moro de Ronda, y posiblemente su nombre se derivara del de la princesa. De todo ello, no hay datos históricos confirmados. Dicen que el nombre del pueblo se remonta a la época cuando un alto número de gatos habitaban por sus calles. Lo que sí se sabe es que su consolidación como núcleo rural tuvo lugar en la llamada repoblación castellana, después de la reconquista cristiana. Su casco urbano de calles estrechas y empinadas que se adaptan perfectamente al terreno deja bien a la clara su pasado árabe. En un paseo tranquilo por sus calles sinuosas también nos llamarán la atención algunas bellas fachadas porticadas del siglo XVIII. Paseando por el pueblo de Algatocín, hemos dado posiblemente con la calle más bonita del pueblo, con calle Surriana, y en ella dos vecinos que nos van a hablar un poquito del pueblo, María y Francisco. María, ¿qué nos puede usted decir de esta calle? Pues yo le puedo decir que ninguna calle está más, pero la calle Surriana ganó un premio porque siempre ha sido la más bonita del pueblo. También por muchas razones, porque no pasan apenas coches, no hay mucho tránsito, miramos por las plantas, por las flores, y la verdad que es maravillosa todo el que viene, de que ha aprendido de ella. O sea que antes no, antiguamente no había luz, no había agua, la calle. Y a propósito de no había luz, usted vive aquí en esta calle. ¿Tenía usted luz y agua corriente? No, íbamos a la fuente por ella. Y luz un candil de petróleo. O sea que la vida tuvo que ser dura en aquel tiempo, ¿verdad? Pero dura, ¿Y tú, Francisco, has vivido eso también? No, yo he vivido siempre en esta calle, pero ya había luz y ya había agua, ya eran otros tiempos, los tiempos cambiaban. Nosotros vivíamos antes allí, ahora vivimos aquí. Y la verdad que yo reitero lo que dice mi madre, esta calle es muy bonita, no solamente por su decoración de flores y que entra mucho el sol, que no hace mucha sombra, sino porque apenas pasan coches, pueden jugar los niños con tranquilidad, las personas mayores pueden pasear con tranquilidad. La verdad que es una calle muy bonita. De hecho, nos dieron en el 2002
un premio a la calle más bonita del municipio de Algatocín. Como allí está la placa. Y por supuesto esto lo había adornado los vecinos, el ayuntamiento no ha participado en el adorno, ¿no? No, el ayuntamiento no, el ayuntamiento nos concedió, el ayuntamiento nos concedió en el 2002 el premio a mejor calle, y en el 2002 también hicieron estos arriates que ustedes ven. Lo hicieron el ayuntamiento de ladrillo visto, y ya nosotros nos encargamos de en estos arriates de poner nuestras plantas y de cuidarlas, etcétera, etcétera. María, pero ¿y aquí de qué se vivía en sus tiempos? ¿A qué se dedicaba la gente? Del campo. ¿Y qué es lo que da por aquí el campo? Pues da de todo, da patata, cebolla, tomate, pimiento, habichuela, se va al campo de coger hinojo, ajete. Y se fríen, se hacen guisos y antiguamente pues lo que teníamos. Y hablando de guiso, ¿qué guiso típico sabe usted hacer? ¿O que sea típico de aquí del pueblo? Aquí guiso se hace mucho, potaje de hinojo, en tortillitas chicas de ajete, muchísimas cosas. Tortilla de bacalao, pero vamos. Que a lo mejor por ahí la saben, pero claro, para la semana cultura que tuvimos aquí, pues venía un muchacho también de fuera. Y dice, claro, es que en estos pueblecitos se encuentra uno con una sorpresa, porque yo he probado los hinojos y vaya cosa buena. Es que es lo que ella dice, los hinojos y los ajetes, lo más típico es lo que ella dice, hacer potaje de hinojo, pero que le puede dar mucha variedad, puede hacer tortilla, puede freírlo revuelto con huevo, le puede dar mucha variedad. Es una cosa que se cría en el campo y entonces ahora se cogen, pues imagínense usted antes. Francisco, ¿y la juventud aquí a qué se puede dedicar? ¿Qué perspectivas puede tener? Pues aquí la juventud ahora mismo está como en todos lados, muy complicada la cosa. De trabajo está muy complicada. No hay, es un pueblo muy pequeñito, no hay apenas fábrica, todo el mundo pues va tirando, pero la mayoría de la juventud estamos en el paro. La salida, yo creo que una de las salidas sería el campo. ¿Y la costa? O emigrar o el campo. El campo, porque el campo, quieras que no, si lo trabajas y eso, quieras que no, no se vive, pero te ayuda. Y si no, la costa. ¿Y artesanía tenéis aquí en el pueblo? Artesanía, sí. Tenemos artesanía de embutido, tenemos artesanía de productos hechos de miniatura, de caza, de miniaturas de maquetas. La palabra sería maqueta. Tenemos artesanía de embutidos, artesanía de canastos. No sé cómo se hace canastos. Sí, canastos. Que hay gente que hace canastos. En fin, tenemos cosillas. Que también puede ser una salida, porque muchas cosas de esas las hemos ido abandonando, pero puede ser una salida. Pienso que la juventud no querrá seguir con la artesanía. Los artesanos serán todos mayores. Bueno, los artesanos son todos, la verdad que usted tiene razón, son todos mayores. Hay unos de mediana edad, hay un par de ellos de mediana edad. Y la verdad que yo quiero que me enseñe. Ya, de hecho, me están enseñando. Ya. ¿Y a qué te están enseñando? A hacer canastos me están enseñando. Y a injertar también. A injertar árboles, que sí, es una salida del campo, sí, también. Sí, eso lo he visto yo. Y a la apicultura también estoy haciendo un curso de apicultura, porque yo me gustaría dedicarme al campo. A la apicultura. O sea, en este pueblo, ¿tienen apicultura? Estamos haciendo un curso de capacitación de jóvenes en el sector apícola. Y algunos queremos emprender. Sabemos que la situación es muy complicada, que hay muchas trabas también, la situación sabemos que es muy complicada, pero yo veo en el campo, veo futuro. Sí, porque desde la ciudad ya está bastante completa. El ladrillo probó. Bueno, Francisco y María, encantado de haberles conocido y muchas gracias por vuestra disponibilidad. Encantado, muchas gracias a ustedes, encantado a ustedes. Un día venía, perdone, un señor. Sí. Y su señora, y ahí le di una casa. Rosa, una rosa de ahí. Ah, una anécdota que mi madre cuenta. Sí, que se la había contado por ser yo de fuera también. Y entonces vino un matrimonio, dice, señora, aquí es día San Francisco, porque era la feria, que es el día 4 de octubre, y hacemos una paella gratis y muchas cosas. Y dice, señora, ¿ahora qué hay? Y digo, mire usted, ahora hay la Santa Misa, con un coro rociero que tenemos. Y dice, bueno, y luego, digo, luego hay paella gratis la Alameda. Dice, ay, qué bien, muchas gracias, señora. Digo, nada. Y ahora cuando vengo a quitarme el traje para irnos a la plaza, a la Alameda,
pues viene y me dice, ¿no le importa que le haga una foto? Digo, no, mire usted, yo a mí, ¿qué va? Y ahora me hizo, digo, dije, la señora, no, la flor se la pongo yo. Y me hizo una foto y venía en el periódico en el sur. Así que digo, y otro hombre que es de la costa, que venía de veraneante, también le preguntó, de Noruega, también le preguntó que si no le importaba echarse una foto con ella, le dijo que sí y le dio un vaso de gazpacho fresco, que en el verano se agradece mucho. Y dice, usted no se preocupe, cuando yo venga de Noruega le traigo la foto. Y vino de Noruega a traerse. Pues venga, muchas gracias por todo y buenas tardes. Nada, gracias a ustedes y buenas tardes. Desde aquí podremos obtener una hermosa panorámica de parte de la Serranía de Ronda, con el Valle del Genal. Para conocer su rico y bello entorno natural, nada mejor que recorrer las diferentes rutas de senderismo que existen en su término municipal. ¿Quién es la que maltrata al marido? Esta mujer. ¿Usted es la que maltrata al marido? Yo me he venido para acá para que usted no me cogiera. Ya no me va a coger usted de pleno. Ay, que ver. De cuerpo entero. Pero eso es una lástima. Tenemos que ir, vamos, a cada instante a su casa. Sí, ¿verdad? El hombre es un santo y esta es un... Pobre hombre. Y por eso estamos soportando unos 34 años. ¿34? Eso es poco. Uy, le vamos ya a 42. Oh, y todavía me queda menos. Y tú no dices nada, ¿no? El marido dice que también es muy malo. Sí. Este al contrario, él es marido buena. ¡Qué barbaridad! Aquí todo es malo tuyo. Bueno. Dice que son malos porque es al revés. Tendrán que ser unos santos. Pues ya ves. El de esta debería algo, ¿no? Le falta la corona, pero ya vengo. Bueno, familia, pues esperemos que haya paz. Sí. También hay que visitar la iglesia de la Virgen del Rosario, del siglo XVI, en cuyo interior hay obras del siglo XVIII, como la imagen de San Francisco de Asís. Estaba trabajando y venía menos, pero ahora, ya que estoy jubilada, pues sí. Todos los días vengo. Claro. Y a mí se le pongo el cura, todas las cosas cuando él viene, toco las campanas, todo eso. Entonces la iglesia es su segunda casa. Sí, yo sí, es otro mundo. Hablando de campana, ¿qué historia tiene la campana que tiene ahí? Oh, yo no sé los años que lo tendré, yo ni desde que yo nací la quiero contigo. ¿Pero qué le ha pasado a la campana? Que repicaban para unas mañanitas que hacemos aquí en Navidad, 106 días de para los mayordomos. Se subieron un muchacho arriba de la torre, se liaron muy fuerte, tanto se calentó que se rajó. Y después compramos una y ya. Ya de eso era la eléctrica, pero eso es cacharral, tengo otro camano. ¿Y sabe usted de qué año más o menos esta parroquia? No lo pone ahí. No, pero ahí fue, sí, cuando se adhirió a la diócesis de Málaga, al Sagrado Corazón, ¿no? Sí, pero ya yo no me acuerdo, pues yo no. Tiempo que tiene. ¿Y la patrona no está? No, está restaurándose. Ah. Que va allí en, ¿cuál es la patrona? La Virgen de Rosario. Rosario. Sí, San Francisco es patrón. En octubre, en la feria de. Claro, la del Rosario el día 7. Sí, el día 7. El día 4 en San Francisco.
empieza la feria con San Francisco y el día 7 termina ya con la Virgen de Rosario. Toca una semana de feria, ¿no? Sí, más o menos. Si sí, ven que mucho pues descansan, porque como ahora entre medio de la semana no hay mucho ambiente, pues si después cogen, que coge jueves, viernes, sábado y domingo, bien. Que a lo mejor San Francisco es el lunes y eso, pues hacen San Francisco y después dejan, y el jueves empiezan otra vez, porque la gente no está trabajando y un poco ambiente. Pues tenéis una iglesia muy bonita. Muy bonita. Ahí. Yo sí, yo que se lleva a mí. Me relaja mucho, que me gusta, yo me vengo solo aquí, ayer tarde, todos los días. Los siglos de historia de esta localidad serrana han dejado para el disfrute de vecinos y visitantes un sinfín de fiestas y tradiciones. La señora Ana García nos habla de ello. Habla aquí de aquí, tiene la feria, el día del Señor, el día de la Candelaria, Semana Santa, claro. El día de la Cruz, que lo celebramos en otra ermita que hay aquí arriba. ¿El Masoná o cuál es? La Masoná. Masoná, la feria. La feria. La feria. Pero ¿y la honor, patrona? La patrona, la feria que es la patrona. ¿La patrona qué día son? Ah, el día 7. ¿El día San Francisco? San Francisco, cuatro, día 4. El día 4. ¿Día 4 de qué mes? De octubre. De octubre. Y el día 7 de octubre la patrona. La patrona. ¿Vendrá mucha gente? Sí, vienen afuera, de la feria. Claro, y claro. Y claro. Una orquesta ahí, otra orquesta, para bailar ahí de ese día. Ahí en la Alameda. No, lo digo porque... Sí, pues vale, claro. Para los días sí, más sí, menos, que, menos, sí. Que el día de la Candelaria también se hace en rosca. ¿Sí? También ¿sí? ¿Qué día? El día 2 de más, de febrero. De febrero. Se celebra. Uh-huh. Y sale la de la Virgen de Rosario. Ajá. Y hacemos rosca, traen la rosca y la se bendice. Traen los niños a bendecirlos también. Este año no podrá salir. Porque este año ya este año no salió. Ah. Pusimos la Inmaculada. Ah. Pusimos la Inmaculada porque no estaba aquí. Aquella pusimos para el día de la Candelaria. La rosca que es un bueno. Dulce típico. La rosca de pan, con mata la uva. Y ya después, pues, una se la dan a una, otra se la dan a otra. Sí, sí. Se trae y la bendice el cura. Sí. Fíjate, son tradiciones. Sí. Claro. Tradiciones del pueblo. De aquí. Los usos humanos, tanto en los espacios edificados como en el territorio, son generalmente un extraordinario ejemplo de respeto a la naturaleza. El urbanismo popular de la montaña mediterránea andaluza rezuma en estos pueblos sabor a historia, que es sobre todo árabes. En sus callejas, a menudo angostas, tortuosas y empinadas, para adaptar las casas a los accidentados del terreno. Arriba. Y nos vamos a Tepona. Hola, buenas tardes. Tarde. ¿Soy de aquí? No, no, somos del centro de Málaga. ¿Habéis venido? Unos días. Sí, aquí hasta con esta familia tan agradable de Algatocín. Un pueblo muy tranquilito, se está muy a gusto. Sí, nos gusta. Muy bonito. Lo que pasa es que no hay ascensor. Tiene muchas escaleras, ¿no? Muchas escaleras y muchas cuestas. Pero eso es muy bueno para el colesterol. Pero hay muchas cosas muy bonitas en el pueblo. Pero para uno no. Hay muchas cosas, unos barcones preciosos de madera, muy bonitos. Muy bonito. Sí, la... ¿Y usted, señora, usted no dice mucho? No, yo he venido aquí con la familia también, sí. He echado unos días ya. Ya nos vamos, hemos estado. Sí. Esta tarde nos iremos. Ya, esta tarde ya nos iremos. Pues nada, pues que lo paséis bien. Las poquitas horitas que os queda aquí. Vale. ¿Y esto para dónde es?
Esto lo va a ver todo el mundo. Esto es para el canal Zoom, mire usted. No, mire usted, no. Pero lo va a ver todo el mundo. Ah, pues sí. Quiero verlo. Qué bien. Venga. Gracias, Dios. Para degustar la buena cocina de la zona, os recomendamos Venta Valdivia, donde podréis disfrutar de los platos típicos como el potaje de hinojo en su temporada y otras variedades de potajes, conejos en salsa y ajillo, venado en salsa, rabo de toro, productos ibéricos. Todo esto con el toque especial de la casa. Y para finalizar su visita, pueden visitar el molino antiguo de harina que se encuentra en Venta Valdivia. ¡Que lo disfrutes! ¿No se acuerda? Tres añitos. Dilo, ¿este pueblo cómo se llama? Este pueblo se llama Gatocín. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo? Yo me llamo Núfida. Núfida. Es la integración entre el hombre y el medio lo que constituye uno de los principales encantos del Valle del Genal.